La palma para el Ecuador es una fuente muy generosa de empleo y también es desarrollo, es sinónimo de desarrollo rural. Aproximadamente la palma genera 7 empleos por cada 10 hectáreas. Estamos hablando aproximadamente de 131 mil empleos solamente la palma. Esto considerando todo lo que es empleo directo y también empleo indirecto. Cuando ustedes pueden visitar, ver las provincias productoras de palma, sobre todo Esmeraldas, los ríos, se puede analizar justamente cómo la palma no solamente desarrolla el empleo solamente en las plantaciones, sino a sus alrededores, el comercio, cómo se genera, desde una pequeña tiendita hasta la tienda de insumos, fertilizantes, el transporte, todo el desarrollo que ha generado y que ha girado alrededor de la palma es gratamente admirable en estas provincias. En el Ecuador existen aproximadamente 6.578 productores, casi igual que la realidad de Colombia. El 92% de estos productores son pequeños productores con menos de 75 hectáreas y de ellos el 70% son productores, los llamamos nosotros microproductores o de economía solidaria y sostenible. Estamos hablando aproximadamente de hasta 20 hectáreas de producción, que es una economía muy pequeña que se genera con mano de obra familiar y campesina. En el Ecuador, el 70% de los productores son de esta categoría, de pequeños productores de menos de 20 hectáreas en producción. Es muy importante para nosotros la trazabilidad. Nosotros tenemos actualmente georreferenciado a todos los palmicultores del Ecuador. Sin embargo, queremos avanzar a otro paso que es a realizar un mapeo de cada una de las fincas y poder linderar la finca como tal, llegando a obtener su polígono. Para nosotros es muy importante y para poder monitorear la deforestación, que en este caso, como le decimos como país, estamos en menos del 3%.